Nosotros estamos trabajando con pacientes internados y pacientes ambulatorios de consultorio externo. A los pacientes que vienen no se les da turno, o sea, es por orden de llegada, sí se les pide que estén. El horario de atención del hospital, del laboratorio, es de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Viene el paciente, el policía le da un numerito y es atendido. Estamos trabajando con un promedio de 600 pacientes por mes. Acá en este laboratorio se hacen las determinaciones de rutina, hemograma, serología. Trabajamos también con pacientes que vienen derivados de HIV, que son pacientes PrEP, pacientes que hacen un tratamiento preventivo para HIV. Y bueno, ahora estamos muy contentos con la adquisición de un ionómetro para la determinación de litio. El litio se utiliza para monitoreo de droga en pacientes psiquiátricos. Entonces, esto en el día se puede tener este resultado. Bueno, nosotros somos dos bioquímicas, una técnica y una administrativa. Siempre dispuesto a recibir a todos los pacientes que vengan.